you think something's going to happen here today? Some kind of melee? No, we're just here to observe the parade, or I'm here to observe the parade. Same here. Where are you from? What kind of agency? We're just from the United States. We're freelance. I'm Tony Scribner. Hi, I'm Suzanne McCloud. Welcome to Chile. I'm Debbie Gutman. Hi, Debbie. I'm Suzanne McCloud. You're just fine. You don't need to worry about it because the porter's going to take care of everything. Oh, awesome. Well, what are the polls show, baby? Bueno, las encuestas dan de ganadora al señor Alexander. ¿Sí? Yo no creo mucho en las encuestas. Here we are. Just everybody hop into this. Listen, you'll see people holding up two fingers. It's not the peace sign, it's the right wing sign. His name is number two on the ballot. Allende is third. He's the socialist. One is Tomich, the Christian Democrat. Santiago,
memoria. Smog. Inquietudes, tensiones. Porque siento como que estoy en una cárcel. Conocer Chile de nuevo. Esa cordillera que parece que cerrara Chile. Clima de tensión. Otra vez las elecciones. And what effect do the strikes have on production? No la afecta en absoluto. Yeah. Porque lo que más interesa hay en que no se produzca violencia, a objeto de que no haya justificación de ninguna represión. Se ve venir Fidel a apoyar a Allende. Es correcto, es lógico. Sigo pensando que la lucha armada es inevitable. Quizás Fidel piense lo mismo. Lo importante es unificar la izquierda en Latinoamérica. Punto. Será de mis amigos, Osvaldo. And Patricio, ¿cómo está? Muy bien. Ya. Muy bien. No problemas. No, no crea problemas. No. Bueno. Está perfectamente bien. Sí. Tiene... Preocupado, como es natural, pero sin problema. Sí. Tiene un poco de dinero ahora. Sí, 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 bueno, bastante, pero no, pero no lo ha cambiado mucho el dinero con respecto a su posición. Ya. ¿Eh? Ya. Mira, yo espero que todo esto termine como debe terminar. Put on your new sombrero from Rio de Janeiro and the poncho you got in Guayaquil. We'll drink our pisco sours in a penthouse in Buenos Aires, and the rest of the world can go to hell. Up in the Grand Casino with the beautiful people talking about the elections. The ladies in Dior's talk of art in Ecuador, and we all discuss our erections. Making a movie in Chile, having a wonderful time, playing our parts deep in the heart of South American times. They dig the rock, we get the roll. They ain't got nothing, but they sure got soul. Making a movie in Chile, we're having a whale of a time. We've taken more and more without saying por favor, and now we feel that we're addicted. But elections come next week, we might be up the creek and find out what it's like to be evicted. So anyone care to buy a few shares of American Otis Elevator? It's been a lot of fun, you son of a guns. Hey, there's our plane, we'll see you later. Making a movie in Chile, having a wonderful time, playing our parts deep in the heart of South American times. They dig the rock, we get the roll. They ain't got nothing, but they sure got soul. I said we're making a movie in Chile, we're having a whale of a time.
un mal mote. Dice. ¿Y cómo estás tú? ¿Bien? Bien, aquí. Oye, estoy un poquito atrasado. Así que vámonos para la casa. Espera, espera. Vamos a la casa, bueno, y ya conversamos. Muy bien. El 22 de enero. Mira, fue una cosa fabulosa. Yo quedé realmente impresionado de la cantidad de gente que fue, porque se trataba solamente de una concentración del Partido Comunista, ¿ves tú? La avenida Bulnes se llenó, la plaza ahí de Pedro Aguirre Serra hasta el mismo caballo del general Bulnes. Y a mí eso me hace alentar esperanza. Yo creo que... Y posteriormente se han hecho otras concentraciones y todo ha sido un gran éxito. Ahora, dicen que las concentraciones, el número de gente de las concentraciones no tiene nada que ver con los resultados de la elección después. Bueno, mira, yo creo que las concentraciones... I want to welcome you all today. In the name of the Peace Corps of Chile. I know you're all rather tired, you've had a long trip, and that you probably want to get back to your hotel as fast as you can, and wash up and change your clothes. Two or three things I want to say to you before I give you your assignments, before you're sent out into the field. Regardless of your motives for joining the Corps, you've got to remember that when you're in the Peace Corps, you're in effect, you're a representative of the U.S. government abroad. Don't take any specific point of view on Chilean politics, and by the same token, as a Peace Corps member, on U.S. foreign policy. And there's lots of points of view on foreign policy among U.S. citizens abroad and at home. Pedro, ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Ya bien? Muy bien, gracias. ¿Qué, Martín? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Qué hay? Bien. Martin Bradford, Tom Wells. How do you do? Very glad to meet you. Tom's just done that fantastic new research project for the Ford Foundation. Come very highly recommended. Thank you. And the U.S. involvement in Southeast Asia concerns most young people. It concerns me. And I've had strong feeling for years. But at the same time, I always had to remember that I was a representative of the U.S. abroad. So we should try not to say anything about that. As a matter of fact, I have to insist on it. To a multivariable factor analysis. And this led us to the conclusion that extremist organizations in Chile are not a threat to Chilean democracy, nor to our national interest, at least in the short run. Now, you'll see from the report, the first three pages, by the way, are questionnaires that we used in the Air Force and the Armed Forces. And these are highly classified. On the fourth page, we have the quantitative results. And you'll see there that there are some discontinuities in the matrices, but... What's this? That's a mining town in the north. Yes, I know, but the figures here don't seem to follow the trend. Yes, that's correct, but it's significant there that this is not because of the communists, but it's because of Catholic extremists. Is this an organization or an individual? No, if I remember right, I think it's one or two priests who've been effective there. One thing I know you all know, you don't intervene in politics here. It's a bad image for you in the Peace Corps. It's a very bad image for me and for the rest of the administrators here in Chile and throughout South America. $600. She's important that they get it. But also, as you're all representatives, in a way. Suzanne, telephone.
Who was it? Hello? Hello, Suzanne McCloud. Yes. Martin Bradford. Yes? Your parents didn't write you. No. Oh, I'm a friend of theirs. I thought they might have written you that they'd asked me to say hello when I was in Santiago. Oh. Yeah, I called the Peace Corps to get your address, and they told me as if by dint of fairy magic you were there at this very moment. Martin who? Yeah. They said you worked with the Peace Corps. I worked with them, too, when I was down here in Chile 8 years ago. I was wondering if we could get together this afternoon. Oh, I'm sorry, but I'm in an orientation session. Well, how about when it's over? I'm at the Carrera. See the pyramids along the Nile. Watch the sunrise on a tropic isle. Look, I've run into some friends downstairs, and they've invited us for drinks, and maybe if we're lucky, we can get dinner out of them. What do you say? You belong to me. Do you have his number? Yeah, I have it in my overcoat. Okay, well, if he doesn't... See the marketplace. Hey, Marty. How are you? Mark, Rancourt. Send me photographs and souvenirs. Just remember when not always the best. Sour, as you can see. You belong to me. Mark, this is Pasha routine. Oh, there's my kid. Olay, Greece, Turkey, Chile. Brava! That is the best Spanish that he speaks. He speaks excellent waiter Spanish and Texas. But it's the international language of waiters. Se ha sumado al trabajo, lo cual es una cosa bastante positiva ya. Sí. Pero es interesante. ¿Por qué tú no crees? Yo creo que en realidad no va a significar ningún cambio. Es decir, que el proceso social chileno no va a tener ningún cambio con el acto electoral. Que lo que se necesita acá es otra cosa. ¿Qué otra cosa? La revolución armada. I'm doing a native weaving project. One time I was boiling beets to get this particular shade of red, you know, and I was using all the pots, and some people dropped in and got me red-handed. Come on, Bernard. Seriously, I have a fantastic collection. Actually, ponchos. Maybe you'd like to go and see some. Oh, thank you, but I'm really very busy right now. Things are hectic with the election. How's it going? Well, all the people will vote for Allende. Big deal. Digo que no creo que sea importante ganar la elección. Es importante ganar la elección, aunque tú no lo creas. Es importante hacer la revolución, que es distinto. Pero ganar claro, la elección pero una no, forma no tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Por qué no? Claro, tú crees nada más que en una sola vía, ¿cierto? Está una actitud totalmente mecanicista. ¿Cómo mecanicista? Lo que se ha hecho en otros países hay que hacerlo aquí igual. No tiene nada que ver, yo estoy hablando de la realidad chilena. La realidad chilena es otra. We were all working for us. Really a lovely girl, Lucia. She got sick. And her sister came to work for us. The first 2 days, I thought her sister was Lucia. And she wouldn't say anything. Finally, Tom said something about it. Can you imagine what I went through? Myrna, it's not tender. They all looked alike. They really did look alike. Saluda. Listen, I heard a fantastic thing about the ocean yesterday afternoon. The there's a new agency for domestics. Por supuesto que es posible que exista un enfrentamiento después de las elecciones, ¿cierto? Aunque saliendo Allende, ¿no? Es posible, pero no les quepa la menor duda que todo está preparado para que si ese enfrentamiento se realiza, el proceso revolucionario sigue adelante. Porque esta elección no es una simple elección como las que hemos tenido hasta aquí. Es decir, el proceso revolucionario se inició y es irreversible. Pero lo que yo discuto es que no existe proceso revolucionario sin enfrentamiento. I've got a lot of these gold-breaking Chileans on the payroll. They're yours. All right, but all I care about is can they get the job done and on time? What do you mean? Done on time. They're always late. Late is a plain old song. Llegar a un a la elección de un presidente marxista, ¿cierto? La toma de poder de un presidente marxista a través de elecciones. Bueno, y no a través de la lucha armada, porque las condiciones del país se dan así. Y no se dan como en otros países, como se han dado en otros países. En otros países está muy bien. En Cuba, por ejemplo, se vive así. Estamos trabajando con un estilo diferente. Nadie sabe muy bien para qué. Sí, ganamos la elección como pensamos que va a ser.
vamos a estar preparados para iniciar un proceso revolucionario. Si no ganáramos la elección, de todas maneras, los comités de unidad popular siguen trabajando en forma revolucionaria y de acuerdo a las circunstancias. ¿Qué es lo que llama usted trabajar forma revolucionaria? ¿Estar viviendo en una casa como esta, tener empleadas como esta, estar haciendo uso de ese sistema que usted dice, así en abstracto, que no le gusta? ¿Y a ti te gusta o no? Bueno, yo tengo otro... ¿Qué otra cosa quiere que yo haga? ¿Me quiere explicar qué otra cosa quiere? Vale, tu sopita no más. Pero aprovecha ese sistema. Pero el caballero es dirigente de la... No, yo no soy dirigente. Una cosa con otra, ¿eh? Cuando gane la elección, las cosas van a cambiar. More or less. Did you know Annie Adams? No? Oh, she was a lovely girl. She wore ponchos. She had to, the condition she was in. She got pregnant here. By a Chilean? By a Chilean. That's a good neighbor policy a little far, isn't it? I don't see how you can criticize her. After all, the whole philosophy of the Peace Corps is to go all the way with the natives. By the ocean in a silver plane. See. Así que tú no estás empeñado en la misma lucha que está librando tu padre, ¿no? ¿El papá? No, en realidad no. Vamos por distintos caminos, yo creo. El papá está transformado en un cura, eso es lo que pasa. ¿Se dio cuenta a la hora de comida? Ninguna posibilidad de crítica al Partido Comunista. Ninguna posibilidad de diálogo. Una especie así como inquisidor. No. El papá está... Desde que yo me acuerdo, hace 20 años hablando de las mismas cosas. 20 años diciendo que iba a hacer la revolución, 20 años hablando de socialismo. ¿Y qué han hecho realmente? Mira, tu padre tiene 30 años de militancia. No se debe tratar así la militancia de una persona. Se debe tener un poco más de respeto por ello. ¿Pero en qué salga una persona tener 30 años de militancia si no le sirve para nada? Quizás cuando tú tengas la edad de tu padre vas a pensar igual que él. ¿Te crees que es una cosa de edad, eh? Yo creo que no tiene nada que ver con edad, sinceramente. Puedo yo estar de acuerdo con lo que dice, como puedo no estar de acuerdo. Hay algo así que no acepto. No acepto tu actitud de franco tirador. Es decir, mira, me explico. No acepto la crítica así una militancia activa que justifique esa crítica. Pero yo estoy militando ahora. Esa era otra cosa que quería decirle. O sea, no se lo puedo decir delante de papá porque eso complicaría mucho más las cosas con el papá, pero estoy militando. Y estoy militando en uno de los movimientos de izquierda que yo creo que son más importantes en este instante en Chile. Son movimientos nuevos, movimientos que han aparecido ahora último. Los argumentos de Osvaldo son aplastantes. Tienen tanto sentido común, tan chileno como él dice. Usan los métodos de izquierda. Emocionalmente estoy con su hijo. Soy un romántico sin vuelta. ¿Qué va a pasar con tipos como Hugo? Porque este movimiento de izquierda aquí realmente está luchando por la revolución. ¿Qué haces tú dentro de ese movimiento? Yo estoy trabajando en poblaciones. A mí me gustaría que papá no supiera de todas estas cosas. Mira, esto que hemos conversado, ¿qué es el tuyo? Conforme. En el proceso social y en toda situación social en Chile y en ningún país de América Latina. Se tiende a mostrar en las escenas anteriores, por la información que tengo, de que la contradicción fundamental del proceso revolucionario en Chile estaría centrada fundamentalmente entre sectores del Partido Comunista y sectores de la izquierda revolucionaria chilena. Contradicción que primero es falsa, y segundo, mucho más falsa es aún la contradicción, cuanto que la escena tiende no tan solo a mostrar una contradicción entre el Partido Comunista y los sectores de izquierda revolucionaria en Chile, sino que tiende a acentuar una contradicción entre sectores de más edad y sectores de menos edad. Nosotros creemos que la contradicción fundamental en nuestro país, en América Latina y en todo el mundo del subdesarrollo por la lucha revolucionaria es entre los opulentos y los explotados, entre los que tienen la riqueza, los medios de producción en sus manos y los que no lo tienen. De la misma manera, esta contradicción se desplaza entre los países subdesarrollados y los países desarrollados sin gran distinción política. ¡A Hugo! ¡Llévalo! ¡Ya Hugo! ¡Buena, Hugo! ¡Buena, Juanito! ¡Ya, Gonzalo! ¡Ya, Gonzalo, partimos! ¡Ya, vamos! ¡Ya, vamos! ¡Ya, vamos!
vamos. Partieron. No, mira, mira, mira. Toda la vez. Uno solo, ¿no? Échala, chavo, Quique. Buena, señora. Perdóname. ¿Conoce la señorita McLeod? Vive aquí señorita McLeod. ¿Conoce? ¿La conoce? You do for the Peace Corps? I work in a village. Really? Which one? I used to know Chile pretty well 8 years ago. What were you doing here? Suzanne, I'm sorry about that bad scene in the hotel. I don't want you to judge me by those other people. Shouldn't one be judged by the company one keeps? Yes, and that's why I'm with you now and not with them. I'd like to see Santiago. It's been a long time. And I'd like to use your eyes to help me focus on what's happened here. Did you ever get, You mean, did I ever get it? Yeah, it. Since your last trip, Martin, they have acquired flush toilets. Heavy English and German influence, you know. You're not only more beautiful, you're more intelligent and quicker than I am. I'm doing some business, technical stuff. Hey, I'm going north. That's where you work, isn't it? How did you know that, Mark Bradford? White man magic. Oh, must be a trick. Did you know Seymour Rosenberg then? These Chileans sure get worked up about the elections, don't they? Well, Chile's practically the only place in South America that still has democratic elections. Who would you vote for? Oh, Allende. You aren't a communist. I mean, you really aren't a communist. See this? Red. Hey,
And all around you, pinko, red, another red. And you're being surrounded by them. They're coming at you. And the toucans in the zoo are red. You know what you are, Martin? What? You're a conquistador in a button-down collar. You really know how to kill. What? And when going gets tough, and when times they get rough, up opens your case and out pops a pill. Where are you going tomorrow? I'm going back to the village. What? How are you going? Bye, bud. Well, I'm going out to the country. I've rented a car. Why don't you let me take it? Look, think about it, okay? I mean, it's easy. If you've got things to do, that's all right, because I'm driving anyway, and, you know, it would be a lot easier for you. Okay. It beats taking the bus. Chile me confunde. Si gana Allende, la tradición democrática va a perder todo sentido para los momios. La manera del presidente Lincoln. No hay democracia donde no haya el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¡Viva la unidad de la izquierda revolucionaria! ¡Viva! ¡Viva el movimiento! No entraba en el juego electoral que se estaba comenzando a dar en Chile. Podemos decir que el MIR ha jugado un papel de vanguardia en las movilizaciones de las clases sociales en Chile. Y un papel de vanguardia, no tan solo en las movilizaciones, sino que en la toma de conciencia de las clases motrices de la revolución, que ellas, y solo ellas, pueden generar, desarrollar un proceso que termine con la explotación, no tan solo en nuestro país, sino que en el resto de América Latina. Se trata de si Allende va a ganar. El problema es si lo van a dejar que tome el poder. Verdaderamente el poder. Lo que es más importante, sin tener que enfrentarse al tío Sam. Compañeros, y porque para nosotros el hambre, la desocupación, la falta de alimento para los niños o de viviendas de la gente, es igual si es o no es católico, si es evangélico, protestante, sabatista, es... Hola, Susan. You want to come to Copiapó with me tomorrow? Hola, Hugo. I have a ride, thank you. But I'll see you there at the church. No es el acuerdo de unos cuantos dirigentes, sino que nace del fracaso del régimen capitalista que representara tan claramente a Alessandri y del oportunismo reformista del gobierno demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva. ¡Viva la unidad popular! ¡Venceremos, venceremos! ¡La unidad popular al poder! ¡Venceremos, venceremos! ¡La unidad popular al poder! No sé ya dónde, pero aquí... Oye, bueno, ¿qué estás haciendo aquí, gringo? It's one of the Unidad Popular heavy. Yeah, that's one of the locals. Sí, claro, pues, también popular. Buenas tardes. ¿Qué, Coco, muy buenas tardes? ¿Estamos a la Unidad Popular? Sí, buenos días. Sí. Claro. Ahora me explico cómo es posible que un individuo que es disidente lo meten en la casa de Oreta diciendo que es loco. ¿Por qué? Porque tiene otra opinión. Nicanor Parra. Ahora, Nicanor Parra. No. Batallas de salones. Veo tiempo de debilidad chilena, una de ellas por lo menos. Un ritual que trae fragmentos de recuerdo.
emociones subdesarrolladas. ¿Y por qué van a ser diferentes ellos? ¿Por qué tengo yo que esperar eso? Compañero, es una organización compuesta por 5 partidos, de las cuales están representadas todas las tendencias. Yo quiero sentarme con usted aquí un rato para explicarle esta cuestión, porque usted, al parecer, no entiende, usted no entiende, compañero, lo que es la Unidad Popular. ¿Cómo? Yo el inglés conozco poca cosa. Solo entiendo a los pueblos cuando dicen Yankee go home. La diferenciación que tú hacías antes de tu respecto a la toma del poder económico, ¿cierto? Uh-huh. ¿Crees tú que los partidos que conforman la Unidad Popular, que tengo entendido son 5 sí, partidos más sí, dos sí. agrupaciones políticas, ¿sí? Bueno, ellos están suficientemente preparados para la defensa del triunfo? Pues yo creo que no. Roberto está más seguro que nunca, disciplinado, indiferente, inmune a nuestra patente de fábrica. El alcoholismo. Una guerra sanguinaria. ¿Verdad? Es una guerra. Es una guerra. Maldita, es una guerra. El pueblo de Vietnam. El pueblo de Vietnam sabrá dar la respuesta a los imperialistas. Y el pueblo de Vietnam está tranquilamente. Los muchachos y las compañeras manejando las bicicletas, construyendo los puentes. Of course. Yeah. Adelante siempre con la, hey, you're right. Con la lucha, 100%. Peleando con el... Lo dijo el compañero Mao Zedong. Lo dijo Mao. El imperialismo es un tigre de papel. Y él lo sabe concretamente. Y lo están demostrando los campesinos. Se lo están demostrando. Siéntese. Nosotros queremos decirle una cosa, compañero. ¿Por qué no se siente? No. In our country, we call it stick. We don't mean anything by it. ¿Y tú crees que yo no tengo, pero tú crees que yo no tengo respeto por lo que él piensa? Yo tengo respeto por lo que él piensa. Ahora él es mi hijo y el ¿cómo se llama? El enfrentamiento familiar. ¿Entiendes? Tiene ciertas diferencias. Ya, que se vaya nomás. Sí, que se vaya. Que vaya. Ay, vamos a jugar un domino tranquilo y quiere tomarnos un whisky con chucho. ¿Por dónde vayamos, flaco? ¿Por dónde vayamos? ¿Quién te la hacía esto, gallo? ¿Usted cree que la derecha o la burguesía chilena tiene la capacidad y la voluntad para luchar por sus propios intereses de propiedad privada? Yo creo que históricamente se demuestra que siempre la burguesía ha defendido sus privilegios, pero también se demuestra que cuando un pueblo sabe las metas que puede o debe alcanzar, esa burguesía indiscutiblemente es derrotada. Por lo demás, en el caso nuestro, lo hemos dicho, nosotros tenemos enemigos muy definidos y muy claros. El capital extranjero que se ha adueñado nuestra riqueza, los monopolios, el latifundio agrario y el latifundio minero, los que controlan el comercio de importación y exportación y los que manejan las finanzas a través de los bancos. Martin, do you have any serious ideas or are you just purposely avoiding discussing anything? Come on, of course I have serious ideas. I'm very interested in your ideas. Just in the strata that I move in, I don't come into contact with people with ideas like yours. Tell me something about your work here. You mean about 8 years ago when I was with the Peace Corps? No, now. Well, in the trade, I'm officially known as a technical operations consultant, which means that I show the mining companies the cheapest and best ways to remove the ore and extract the copper sulfate. Now, when the ore... Yes, but who do you work for? Well, ever since I worked my way through engineering school, like the late Herbert Hoover, I've thought of myself as an independent, which means that I work for the companies that pay me well and don't hassle me, and sometimes in the course of my work, I get to meet people like you. So you're just a mining technician. You're not connected with the embassy. Hey, what is this, a screening for a security clearance? I'm just curious. And very attractive. Oh, you mean if I was ugly, you wouldn't have offered to drive me to Copiapó? No, just a minute. Do you have any feelings for the poor people? Have you thought about what American imperialism does here? Those friends of yours, Martin, at the Carrera, the... Oh, forget it.
I'm just angry and frustrated, and I seem to be taking everything out on you. If you allow me to think of you as attractive. And if you'll tell me more about what you're into here. Because I'll tell you a secret. I'm beginning to think your life is more interesting than mine. You look like you turned off when I mentioned the word imperialism or talk about poverty. Maybe if I allowed myself to be affected by them, I wouldn't be able to do my work as well, and I guess my work is very important to me. You know, you're right about a lot of the things you've been saying. One of the reasons I like being with you is because it helps me get a little closer to some of the things that mattered to me more at one time. I've always gotten that wonderful, relaxed feeling in Chile. It really is beautiful. How can you dissociate those feelings from the poverty and the misery that you see here? I mean, that makes me feel anything but relaxed. Not a perfect world, you know. I'm not a cold fish, you know, Suzanne. I do want to help and give. And maybe that's why I've come back to Chile this time to do that. Is that really true? Yeah, I think so. You do turn me on, you know. You don't exactly show it, you know. Scene 3, take 2, sync. You're right in a lot of what you've been saying. People of Chile are really beautiful. There's an honesty and an innocence that's easy to lose touch with. And we really do have something to give them, Martin.
But we've always shoved everything down their throats, like the Peace Corps does, and like the U.S. Marines do, and like you do in your way. Well, maybe you're right, but I have something to offer. I have skills to offer, but these people just aren't set up to take advantage of them. Oh, God! Martin, you're an imperialist down to the core. Cohen kissed a dory in a button-down collar, huh? Yeah, except that you managed to hide it behind a liberal facade. Oh, for Christ's sake, shut up, will you, Susan? I mean, I never gave you the right to insult me. You're working for the United States government. Your righteousness is a little heavy. I am sorry. Well, that's not good enough. Would you just shut up, Lord? Would you just shut up? You know, sometimes you are so insensitive, you don't even know how insensitive you are. Well, you can only try. Out on the tundra, the lions play their little game of life and death. And while the father lies sleeping, the mother lies near with cubs at her breast. It's not what you do, not what you say. Inesita believes in life before death. Small pieces of my heart fall to the ground for all to see. Who cares for me? Who cares for me? Picture frame spins round and round and round my face. I've lost the place I used to go. All by myself. He stands alone, the rocks and trees have all blown away. The sand burns his feet. Not what you do, it's not what you say. Inesita believes in life before death. Small pieces of my heart fall to the ground for all to see. Who cares for me? Me. There are precious stones, things which a man could use to make a fortune, but he does not see, for his mind is now in other places. It's not what you do, it's not what you say. Nisita believes in life before death. Small pieces of my heart fall to the ground for all to see. Era de ellos de la baja del mercado internacional de Londres, ¿sí? Porque nosotros como pequineros, como pequeños mineros, no pudimos saber cuál es la política que llevan en este momento estos señores, porque tenemos claro sí, el problema que el mercado de Londres está monopolizado por la empresa, por la
los Estados Unidos. Todavía nosotros tenemos que andar con el caballo a la espalda. Sí, una cosa. Así que es inhumano, usted sabe. Tal vez hubiera más mecanización, podríamos explotar más y tal vez podríamos hacerle un salario que podamos subsistir. Claro. Ya no podemos vivir como seres humanos con esta cuestión de miedo, los robos. Y algunos no tenemos ni para parar la olla, compañero. ¿Qué es para la gente que tiene más familia? Andando. ¿Y cómo ubican ustedes el metal? ¿El metal? Sí. Bueno, el metal nosotros lo primero lo ubicamos por entre medio de reja. Por ejemplo, ahí va una reja que va muy extranjera hacia allá metal. David venció a Goliat como... Los vietnamitas son chiquititos, sí. Pero con unos... Compañero alcalde, compañeros regidores de Copiapó, compañeros dirigentes de los partidos que forman la Unidad Popular. Compañeros dirigentes juveniles. Vengo llegando de la mina a Molana. Y vengo, compañeros, deshecho por dentro. Momento, compañero. He visto allí un espectáculo sobrecogedor, compañero. Allí, el catre que usaba antiguamente el minero ha sido cambiado por una pirca con tierra, compañero. En lugar de tazas, usan tarros durazneros. Los pirquineros están trabajando en peores condiciones que hace 100 años o 200 años atrás, compañero. Allí donde el imperialismo, compañero, consiguió millones y millones de dólares, ¿qué consiguió Chile? Chile consiguió cientos de muertos, compañeros, por el imperialismo, compañeros. ¡Compañeros! Hugo, what's going on? Those are the fucking right wingers my father was talking about. They're trying to break up the demonstration. Come on, let's go. Keep close to me. Come on. Thank you.
organicemos las ideas. No, pero... no. Muchachos, compañeros, si es necesario, Jorge, que nosotros lleguemos a la violencia para combatir la violencia, vamos a tener que hacerlo. Vamos a tener que hacerlo. Por más que queramos eludir nuestra responsabilidad. Y hemos estado 1000 años pensando en que va a venir. Y vamos a seguir 10.000 más y va a venir. En una opinión personal, y yo creo que también es la de todos nosotros, que te consideramos nosotros nuestro único líder. Y en realidad, si tú te vas, vamos a quedar medio desamparados, como se dice vulgarmente. Así por eso vamos a luchar para que tú no te vayas. No sé si ha quedado bien claro la conciencia que yo quisiera haber dejado en ustedes. Por mucho que yo me vaya, los problemas van a seguir latentes aquí. Y ustedes van a seguir luchando aquí. Por lo tanto, tienen que buscarle una solución aquí en conjunto. No precisando de un líder, sino hay que tener una conciencia de grupo. No pueden depender de una sola persona. Así que te agradezco, pero la lucha es de ustedes. Nada más que usted. Did you take him to see Padre Eduardo? Margaret, I'm gonna quit. You're gonna quit? There's no point in staying in this because I'm gonna be you. Yeah, well, we've known that all along, so why quit now? Why quit now? Because if I stay any longer, I'm gonna make a very serious mistake because Martin Bradford is probably an agent. Me? Well, you must have been in really bad shape to have been with him. That's all I can say. Are you that horny? Yeah. What about Ugo? I guess that's Ugo. And what about Ugo? Come on, you can't leave now. You just know Ugo. Yeah. Okay. I mean. Bien. Con la cabeza. No. Javierito, ven. First of all, if Ugo's parents would invite you to his house, it'd be all right. No, I am primero. He does live at home, doesn't he? Well, I think you should think about it for a couple of days. You can't leave me. I don't even think about being in the school. I just think about being alone here and enjoying these kids in Spain. And if I improve the image of the United States all the worse, it's just too bad. I enjoy it. Boy, yes. I just keep thinking about the fact that Chuck came here to avoid killing in Vietnam. And what is he doing here? He's like a public relations gimmick for the same people who are doing the killing in Vietnam. I don't think you can do that. You've got two of you here, and only one would be in Vietnam. And what's the worst thing? What's the worst thing wrong with all of this? Is it you're here, he's here, I'm here, and we came here thinking we were doing something good. And are we? Well, it hasn't been all bad. Oh, come on, Warren. There have been a lot of good things about it. Your work with Padre Eduardo has been very important. Lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 5. Oigan esto, ricos. Lloren y griten por las desgracias que van a sufrir ustedes. Sus riquezas están podridas y sus finas ropas están comidas por la polilla. Su oro y su plata están oxidados y esto mismo será una prueba contra ustedes y destruirá sus propias carnes como fuego. Han amontonado riquezas en estos días que son los últimos. El pago que ustedes no les dieron a los hombres que trabajaron en su cosecha está reclamando contra ustedes. Y el Señor de los ejércitos ha oído la reclamación de los trabajadores. Aquí en la tierra, ustedes se han dado una vida de lujo y de placeres, engordando como ganado. Y ya llega el día de la matanza. Ustedes han condenado y matado a los inocentes sin que ellos se resistieran. Esta es la palabra de Dios. Democracia de Dios. Bien, compañeros. Como ustedes ven, la esperanza de la palabra de Dios es bien clara en una solución que está cercana para nuestro problema. Do you have the cigarette? Yes. Our last cigarette. Our last everything. It's going to be awful for me without you. Really, it's going to be terrible for me. I don't know what I'm going to do without you. You better not tell Chuck that. True, he's stoned all the time.
It's not like having a husband here. He works in the church, but he's half stoned all the time then, too. Just fleeing from the whole issue. You're not going to get me that way. I'm going to leave. I should go with you. I just don't know what I'd do there. You do the same thing I do. You do the same thing we're doing here, except you do it with people you understand. I'm not together enough to find it there. It's so hard. And you do it with people who understand you. Yeah, I know it is. The irony is that I feel like I'm helping, but what I'm doing is making life so much easier for these mothers that they don't have to fight and organize and work to get mothers together to demand this kind of daycare center. That's the whole point. That's why the whole thing is so crazy. And that's why I'm not going to stay. It's going to be so difficult for me. I am not going to stay and do it anymore. I'm just not going to be used like that. Oh, the more I think about it, the more I think that I have no choice either, but I know I won't leave, so I'll just be miserable for you. I have to be with people. Zach, what is that? Ew. Tenemos el problema de la iglesia que le hemos tomado. Estamos todos encerronados. Tenemos mujeres y niños con nosotros también. Ahora saliendo a tomar un poco de aire. ¿Qué tal? Estamos preparando una reunión muy importante. ¿O sí? En Manto Verde quizás tengamos algunos problemas con el sindicato. En Adrianita la cosa está bastante bien. En Cerro Negro está encuadrada con nosotros, así que no hay problema. Tengo una lista para ti. ¿Quiere confianza? No. ¿Por qué? Goodbye, Miss McLeod. Goodbye, Father. I won't forget you. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? No importa. Él es un yankee. Trabajamos. Sí. Estas son las medicinas que necesitamos. Tetraciclina, penicilina en polvo, hipoglós para el potito de las guaguitas. Claro. Y dominales no tenemos. ¿No? No. Este es Cristo, nuestro hermano, que vino al mundo para traernos la libertad y la justicia. Yeah.
pantalón, por favor. Let the light from the lighthouse shine on me. Let it shine on me. Let it shine on me. Let the light from the lighthouse shine on me. Let it shine. When did they find it? ¿Dónde lo encontraron? Hace 5 o 6 horas. You mean it's left in there? Right, that's the way they do it too. Isn't that the way they do it in the States? No. It's there until the judge comes. Cada presenta en la en el brazo izquierdo 4 huellas. O surco profundo de amarradura con alambre. En el tercio superior del brazo izquierdo, un surco aproximadamente 10 centímetros de longitud. En el brazo izquierdo, muñeca, presenta las huellas de 4 surcos. En el tercio superior, altura media, 5 huellas de... When the forest burns, the animals run to find a place to hide. And those that don't run fast enough are those that have to die. It's shocking to see the priest had to die, and who could know it should be? The men of death understand it well, and how can you or me? Padre, padre, ¿a dónde va? Que solos nosotros quedamos ya. Padre, padre, ¿qué pasará? Solos no entendemos nada. Padre, padre, ¿a dónde va? Que solos nosotros quedamos ya. Padre, padre, ¿qué pasará? Solos no entendemos nada. Padre, padre, ¿a dónde va? Que solos nosotros quedamos ya. Padre, padre, ¿qué pasará? Solos no entendemos nada. La primera vez que me tocó levantar un cadáver, hace 10 años atrás, cuando recién entré de juez, estaba Santa Juana, estaba bastante oscuro, y empecé a trajinar el cadáver, y había una fila de mosquitos en el pecho. Entonces empecé a apartarlos con la mano, y de repente el carabinero me dijo, tengo cuidado, el mosquito estaba, está lleno de piojo. Yo creía que eran mosquitos. Those bastards. Hay mucho trecho, hay muchos huecos, otros derechos, el sitio al...
Suzanne McLeod. No es la comida, eso conocí mucho más bien, fíjate, que es el más marido. Sí, es un hombre. ¿Tú qué hacías en Copiapó? Many of our younger people don't realize how long it takes for these things to develop. As a matter of fact, the Americans, North Americans, have a very little sense of history. ¿Y tú cómo lo conocías a mí? Oh, yo soy una amiga de Hugo. ¿Hugo Alarcón? Sí. El hijo de Osvaldo, ¿tú conoces a Osvaldo? Osvaldo, claro. ¿Qué piensa usted de Hugo? Es un muchacho, ¿sabe? Muy joven todavía. Él quiere andar detrás de la revolución. ¿No es uno? Mira, él vive con su padre, vive con... Es el hijo mayor. Es buen muchacho, ¿verdad? Buen muchacho. ¿Tú eres un revolucionario? ¿Yo? Hay que tener cuenta. Hugo me dice. ¿Pero por qué voy a ser revolucionario yo? ¿Qué te dijo Hugo de mí? Yo quiero aprender. Mira, por un individual, ¿cuál es la respuesta? ¿Respuesta a qué? A la revolución. ¿Tú quieres saber cuál es la respuesta para un individuo para hacer la revolución? La respuesta que yo te dé ahora va a ser distinta a la de mañana. Mañana no importa. Es hoy lo que quiero. ¿Tú quieres tú hoy hacerla? ¿Tú qué responderías a eso? Solo tenemos hoy. A ver, te dejo ya. Oye, ¿tú tienes algo que hacer ahora? Oye, acompáñame, vamos a tomar un café y conversamos, ¿sabes? Sí. Me interesaría conversar contigo. Gracias. Bueno, te dejo. A ver si antes de volver a Cuba paso a saludarte. Ah, de acuerdo. El libro este de... ¿El cabello color? Sí, te lo guardo. Déjalo por acá. Sí, ya. It's hard for young American students to realize that it's necessary often for people to devote their lives to something which won't be realized in their lifetime. It'll only come about after they're dead. Se sintió en todo el edificio. Seguro que está vacío. Se acabó el secreto.
Asiento todo el mundo. Asiento todo el mundo. Pero encima hay que tocar nada, porque todo tiene que ser igual. Entonces yo toqué la máquina. Bueno, la voy a digitar, le dije. Silenciamos. Esta cuestión tiene que ser muy rápida porque tenemos que mandarnos a cambiar de aquí rápidamente. Bien. ¿No? Que quede bien claro, así que menos tonteo y al grano. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Sí. Correcto. Tú. Yo atravieso y agarro el auto negro. Tú. Camino por la costanera y salgo a Providencia. Tú. Me subo al taxi. Tú. Por la costanera hacia el norte camino. Tú. Me subo al auto en este huevo. Perfecto. No hay dudas de ninguna especie al respecto de cómo está el auto. Absolutamente nada. Todo el mundo sabe bien. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Sí. ¿Todavía está dispuesta a hacer lo que nosotros le pidamos, sin hacer preguntas? Sí, pero no vis-a-vis a las 7 de la tarde, bueno. Eso tiene que ser en punto, ¿entiendes? ¿Qué callo? ¿Qué do you mean? You have to tell him where to be at exactly 7. If you don't want to know it, you have to tell us now. Everybody's waiting for us. You said you were going to help us yesterday. Yes! Well, did you want to do it yes or no? Please. Is there going to be any danger? Are you going to be in any danger at all? Is there going to be any violence? No, no violence. Nobody's going to be hurt. Please, you have to say it now. Are you going to do it, yes or no? What's the matter with you? Okay? Where's the... Martin Bradford, please. Padre, padre, ¿qué pasará? Solos no entendemos nada. Padre, padre.
que solos nosotros quedamos ya. Padre, padre, ¿qué pasará? Solos no entendemos nada. Padre, padre, ¿a dónde va? Que solos nosotros quedamos ya. Padre, padre, ¿qué pasará? Solos no entendemos nada. Obviamente, entiendo que en la película se hizo un rato. Por ejemplo, en Chile, un rato que no sería justificado. Sería o habría sido el canjear presos políticos por el rato de un diplomático o de cualquiera persona X. Y no habría sido justificado porque entonces habría legalizado varias cosas. Habría legalizado una represión a fondo contra nuestra organización y contra los ayudistas públicos de nuestra organización. Habría legalizado una represión contra los sindicatos y organizaciones populares que tenían una actitud de vanguardia frente a los otros sectores gremiales de nuestro país. Y en última instancia, habría legalizado el descrédito de nuestra organización en nuestro país. Justificar un rato en Chile, en las actuales circunstancias políticas, no. No había ni hay en este momento una justificación. Si se me preguntara a mí por una justificación en otros países, obviamente entonces que la lucha que llevan los compañeros tupamaros en Uruguay se justifica el rapto, por ejemplo, que ellos hicieron, por ejemplo, con un bancario, en donde la lucha que ellos emprendieron permitió acelerar y radicalizar la lucha de sectores asalariados en esos países. Pero en nuestro país las circunstancias son distintas, diferentes, y hacerlo sería un infantilismo revolucionario. Afortunadamente no se ha hecho. Su preocupación era saber qué es un revolucionario y qué debe ser un revolucionario hoy día. Bueno, mostrarle unos compañeros con papelitos. Esta es la revolución, dice. Bueno, yo pienso que realmente tendrías que comprometerte. Antes que nada, estar consciente de lo que vas a hacer. No podríamos como darle una receta médica. Ser revolucionario no es cosa que yo pienso hoy día hacerlo y mañana lo soy. ¿Ah? Es un proceso largo, es un proceso de educación. Pero si sale Allende, ¿esto no significa que la revolución ha llegado? ¿Que el pueblo tiene el poder? El poder hoy día no significa simplemente poner un hombre a dirigir el país como presidente de la República. Yo creo que la participación del pueblo en el poder realmente está cuando este pueblo empieza a hacerse dueño de los medios de producción. Sin estas condiciones no hay una transformación social. Lo que puede haber serán reformas. Último día. Una gringa me sirve de pretexto para ir a visitar a quienes tenía que haber visto apenas pisé tierra. Ella está fuera de lugar conmigo, no sirve ni para conversar. Quizás la inocencia camine mano a mano con el egoísmo. Estará ahí la clave de la sociedad de consumo. ¿Qué le voy a hacer? Me gusta. Buena conversación. Me atrevería a decir que los pobladores tienen fuerza. La gringa también. Ella dice: estoy cerca de mis necesidades porque mi necesidad es aprender. ¿Cómo se puede traducir eso? No tiene pudor. Repite cada rato qué hacer con mi vida. No le importa el origen de la frase. Yo me siento más fuerte. Me gustaría saber por qué. Sabes que yo había empezado de pensar que la pregunta qué hacer con mi vida es un poco absurdo.
climbed up on a mountain one night in Copiapo just as the sun was setting to go find out who I was, a gringo in a mining town. And I watched the lights flickering down below me from the dirt houses of the miners there. I slept up on a mountaintop one night in Copiapo, and the cold chilled me to the bone, so much that it was impossible to think of why I had come to find out who I was, and I only learned what the poor always knew, that the nights are cold in Copiapo. Luciano Guevara, el pueblo se prepara, Guevara sonría, el pueblo alegría, la izquierda unida jamás será vencida, la izquierda unida jamás será vencida. Luciano Guevara, el pueblo se prepara, Guevara sonría, el pueblo alegría, la izquierda unida jamás será vencida, la izquierda unida jamás será vencida.